Por ello, tenemos su apoyo iniciativa de negar. Evidentemente, nos creemos que las infraestructuras que son una de las chaves para el desenvolvimiento del país, cuando se desenvolven adecuadamente, pues deben estar en manos de la administración pública, no de empresas privadas. No día de hoy, escuchando al presidente, yo acordéme de estas películas americanas donde salen estas personajes que son capaces de vender de todo, crece pelos, remedios milagrosos para salud, ¿no? Pero que en el fondo lo único que están intentando es forrarse a sí mismo sin importarle lo que le pueda pasar o resto de la ciudadanía. Para mí esto es absolutamente responsable, ¿no? Yo pretendo tener un gobierno que se dedique a resolver los problemas y no a vender fume con única intención de beneficio propio y personal, que hoy se vio aquí. Y el debate que traemos alrededor de la privatización de determinadas infraestructuras o de la nacionalización de las que no son rentables, como pasa otras veces, pues yo creo que todo esto está muy relacionado. ¿No? La política de infraestructuras en este país es la cosa más desastrosa probablemente que se tenga desenvolvido en Europa en los últimos años, con una planificación inexistente, donde se prima un modelo de transporte que no es más acaído para el futuro, donde se sigue insistiendo en infraestructuras absurdas, como puede ser el desdoblamiento del corredor de Morrazo, y como en el caso que nos trae aquí, pues tratar en todos los casos de infraestructuras ya desenvolvidas, pues que contribuyan a beneficiar a determinadas empresas, como les he dicho aquí, con el tema de la Pelove o el tema de esta infraestructura, etc. Yo creo que no tocante a la política de infraestructuras y también de autoestradas, el miedo que hacer en nuestro país y sobre todo hay que hacer las cosas de un xeito o más racional posible. Aquí se sigue insistiendo, como muchas veces vemos los medios de comunicación, recientemente volvemos a hablar de la 57, cuando nos consideramos como razonable sería pedir al Estado que renuncie a hacer esta infraestructura que va a dañar muchas aldeas, muchas parroquias do sur de Galicia, concretamente en Pontevedra, donde existe un desaitamento social terrible, sobre todo en el Concello Redondela, señor Pazo seguramente puede confirmar conmigo, y con el único fin de seguir desenvolviendo infraestructuras que no hacen falta, cando con recursos que se podrían destinar a esta, que se van a destinar a esta infraestructura, sobrarían para rescatar a Pelove, ¿no? No tengo en este sentido moito máis que decir, salvo reiterar o noso apoio aquí. Eu son consciente de que o mellor neste momento as posicións que defendemos pois ainda son minoritarias, porque ainda non fomos capaces de persuadir o conxunto da poboación galega de que a nosa opción no desenvolvemento das infraestructuras pois quizáis se sea máis a caída, pero a mí me gustaría recordar aquí que a minoría un período histórico, ¿no? Que era que a minoría do Partido Socialdemócrata de Rusia, un partido minoritario que se nos levou en 1917 a iniciar un período de maior desenvolvemento social da historia da humanidade, e, por tanto, reclamo que as ideas das minorías, defendendo as con firmeza, nos poden levar a un desenvolvemento humano moito mellor e, sobre todo, moito máis justo, máis nada de mellor.